Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Buenas, buenas, muchachitos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso ya sabemos lo que va a ser el siguiente Battle Pass. El número 3 o 4, ya me perdí, ya estoy perdido. De qué número de Battle Pass vamos. Pero lo pondré en el título el número correcto, así que no importa. Bien, y vamos a hablar de unas cositas más del balance rápido. Así por encima y ya está. Bien, en este nuevo Battle Pass tenemos la guadaña para la Rita Mecha. Así que si quieren guardar para sacarse el arma para ella, genial. Y si no, bueno. Después tenemos los guantes de Nuada, los cuales ahora se pueden hacer el pre-arm. Así que ténganlo muy en cuenta. Son los mejores guantes para Shadow Knight. Así que sería una buena compra. Después en las espadas tenemos esta verdecita que nadie la usó en toda la vida de la existencia, nunca, jamás. Así que se va a quedar ahí. Nadie más la va a usar. Y después tenemos el set de support de Shigu. Que no me acuerdo si es exactamente Shigu el nombre. O Shen Xing Yuan, o no sé cuánto. Pero bueno, es un set de support que entre los guantes de Nuada y esto es lo mejor del Battle Pass. Así que ténganlo en cuenta. Y después hubieron balances, se siguen modificando lo que son las bonificaciones de los guantes, del cañón, del set de estigma de Jay Kazumi o Jay Sakura, como quieran decirle. Así que con respecto al balance de esto, lo vamos a dejar de lado hasta que tengamos toda la información completa. Se siguen cambiando las cosas. Y vamos a estar a la expectativa a cuando salga en el parche oficial a ver si el set vale. De momento, dos piezas, la medio y la bot, están rindiendo de mejor manera con este balance. Y se podría poner, no sé, una moneda top o alguna otra cosa en top. Ténganlo en cuenta. Si tienen alguna duda, déjenlo en comentarios y si no, hasta el próximo video. Bye bye. くる仲間の名前とスタンド能力を答えねっつんならよ。もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。